Muy bien, lo habíamos anticipado en el inicio de América Tucumán Noticias, un móvil con nuestra compañera Gabriela Arias sobre un tema que mucha gente no está teniendo en cuenta y es el excesivo cuidado o uso de alcohol y otras cosas. Sí, no entiendo porque te siento que toda la mirada se está apuntando contra mí cuando hablamos de excesivo uso de productos de limpieza. Bueno, vamos a, la estamos viendo a Gaby ahora en nuestro móvil a hablar con una dermatóloga porque no solamente el excesivo, sino el mal uso de algunos productos puede dañarnos la piel. Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cecilio, Guillermina. Y todo lo que ustedes adelantaron es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y también los errores que cometemos a la hora de comprar productos, ya sea de limpieza o de uso personal. Y quizás cuando ha comenzado toda esta pandemia, la falta de productos en la farmacia nos ha llevado a quizás a muchos a comprar productos caseros que no se saben cómo fueron elaborados, no tienen alguna instrucción. Es por eso que han crecido las consultas en los centros dermatológicos por problemas en la piel, dermatitis. Vamos a hablar en esta oportunidad con la dermatóloga Silvana De Petris, a quien le damos la bienvenida a este móvil en vivo para América Tucumán Noticias. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, espero serle útil para las recomendaciones y bueno, para evitar que los pacientes lleguen en las condiciones que he visto durante estas semanas. ¿Cuáles son las personas que han venido? ¿Cómo se encontraban? ¿Cuáles problemas surgen a partir del mal uso de productos de limpieza, de uso personal? Bueno, dermatitis de contacto, específicamente en las zonas expuestas, que estamos hablando dorso de manos, en las zonas a donde se aplican los productos que no son aprobados por el ANMAT, que es quien regula la administración de medicamentos y de productos de limpieza. Y en el caso de los niños, porque bueno, acá estamos con dos enfermedades que están en auge, tanto el COVID-19 como el dengue. Entonces, los niños también por la aplicación de productos repelentes que fueron comprados en forma clandestina y generaron quemaduras e intoxicaciones también por ser niños menores de 2 años en las zonas a donde se los colocaron, que son en el rostro, en los brazos y en los piecitos. A ver, quizás en la casa alguien haya comprado creyendo de buena fe que la persona que se la estaba vendiendo quizás por redes sociales eran productos aptos para el uso. ¿Cuáles son los síntomas a estar alerta en casa de saber que ha sufrido alguna intoxicación o mal uso por estos productos? Bueno, en primera instancia, comprar en lugares seguros. Yo sé que es, a ver, un gran desabastecimiento que hubo por el gran consumo de productos de limpieza tanto en supermercados como en farmacias. Pero ante esta falta, existen farmacias que preparan productos en sus laboratorios bajo la supervisión de un farmacéutico o de un bioquímico, y eso sí no están en falta. Sí, en las redes sociales, de manera clandestina, se ofrecen desde productos de limpieza, pasando por alcoholes en gel, repelentes y hasta desinfectantes, en envases de 5 litros que no vienen con ningún tipo de información del porcentaje con el que está hecho. Generalmente son entregas a domicilio, uno no sabe dónde están elaborados, si los lugares están aptos, si están desinfectados, si hay un bioquímico que está a cargo. O sea, generalmente la gente lo compra por redes sociales, es quédate en casa, lo lleva a domicilio, lo pagan, ingresa al domicilio. ¿Qué pasa a partir de ahí? Podemos comenzar con el tema de la lavandina. Uh-huh. Uno puede comprar en las lavandinas, digamos, de comercios, y tienen que fijarse, porque vienen muchas marcas, que son marcas conocidas. Los rótulos. Hay una estampilla a donde dice apto para verduras y frutas, ¿sí? Esta es la de consumo para, digamos, la comida, porque si no el resto de la que uno compra es solamente para limpieza. Uno puede comprar esas de venta libre que vienen sin el rótulo, pero son exclusivamente para limpieza del hogar. Esta que dice que tiene el rótulo de frutas y verduras, que viene en forma líquida o que vienen también en forma de gel, también traen, ¿no es cierto?, ahí un rotulito a donde dice cocina, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el ideal para hacer? Cualquiera en casa tiene un gotero. Bien.
en un recipiente que usemos, bueno, obviamente más grande que este que tenemos ahora en el consultorio. ¿Cuánto tendría que ser el agua que debemos poner en algún recipiente? Acá un litro de agua. Un litro de agua, bien. En un litro de agua ponemos 3 gotitas de lavandina, ¿sí? Esa es la proporción. Una vez que lo colocamos, lo revolvemos con una cuchara, con cualquier recipiente, que se mezcle, que se homogeneice, y ahí introducimos la fruta o la verdura que traemos del centro comercial o de la verdulería. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo en el agua? Entre 5 y 7 minutos es suficiente. Si uno coloca la fruta, supongámosle una manzana o coloca lechuga, y se va a hacer algo, vuelve, pasa más de media hora, eso ya absorbió el tóxico, ¿no es cierto?, el producto químico. Entonces no está apto para consumirlo porque va a producir reacciones de tipo urticaria, que son como ronchas, por la intoxicación del producto químico. De 5 a 10 minutos, sacarla, ponerla en un colador, enjuagarla y ya está lista para el consumo humano. En el caso de las manzanas o duraznos, lo que uno compre, secarlos y recién dárselos al niño o a la persona que los va a consumir. Ahora, cuando hablamos del jabón líquido, vamos a pasar, ya estuvimos acá en la parte del alcohol. Ah, algo muy importante, antes que pasemos el alcohol, es cómo diluirlo para poder desinfectar quizás los picaportes, hasta nosotros mismos, las manos cuando llegamos de alcohol. Exactamente. El alcohol que uno compra es un alcohol que está con una saturación del 96 a un 98%. Entonces, un alcohol puro que no es para uso dermatológico, para la piel. Este es un alcohol desinfectante, ¿sí? Para uso en la piel, vamos a usar un rociador y vamos a marcar una proporción, o sea, esto tiene un litro, marcarle un 70% del producto, que vendría a ser este, el puro, y el resto agregarle agua. Esto ya está listo para que cuando uno vuelve al domicilio, se rocíe, ¿no es cierto?, con el alcohol y está listo para no producir una quemadura o una dermatitis. Aún así, este producto o el alcohol en gel, que también está preparado para el uso de las manos, tiene que ser de marcas reconocidas. Porque, ¿qué pasa? También las redes sociales ofrecen alcoholes con glitter, con colores, con animalitos adentro para que los chicos lo usen, con perfumes. Todos esos son aditivos químicos que alteran, digamos, al producto desinfectante en sí. Porque lo que nosotros necesitamos es la pureza del desinfectante. Ahora, si se le asocian otras cosas, ya pierde la potencia y pierde el efecto que tiene que tener. Bueno, pasemos, doctora, vamos a dejar esto por el tema del tiempo, pasemos a los repelentes, que también es algo que debemos tener muy en cuenta ahora con todos los casos de dengue que hay en la provincia. Exactamente. Bueno, hay productos que venden, ¿no es cierto?, en farmacias y en centros comerciales que son de uso de adultos, ¿sí? Estos productos son para mayores de 2 años. En niños nosotros tenemos que usar en base a aceites naturales, como es el aceite de citronela. Estos existen en todas las farmacias que hacen preparados magistrales. Ustedes pueden ver que, digamos, la composición, aparte el hecho de que esté preparado en forma líquida, si vos me permitís, en tu mano, esto con muy poquito, ¿no es cierto? Uno hace muy poquito porque dura casi nada, lo extendemos, tiene una fragancia muy rica. Puede usarse en el dorso de las manos, en el caso de los bebés y de los niños, porque si se lo llevan a la boca no es tóxico, porque es aceite de citronela que es natural. Entonces, en los niñitos esto es lo ideal, y en las personas ancianas, que por ahí su piel es mucho más sensible y delicada, para usar los productos convencionales que son mucho más fuertes, ¿sí? Bueno, muy bien, Gaby, ha quedado clarísimo lo que ha explicado la doctora hasta aquí. Uno puede usar, ¿no es cierto?, una crema restauradora durante la noche para, bueno, porque con el hecho del jabón, de lavarse varias veces al día, el alcohol, la lavandina para las frutas y verduras,
Uno es como que usa muchos productos en un solo día, entonces la recomendación nuestra es usar cualquier crema restauradora de la piel con urea, con vitaminas A y E, una crema de ordeñe, sí, durante la noche, que son varias horas que uno está sin manipular productos químicos, y restaura la piel para evitar todas las dermatitis de las que estábamos hablando. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos a conversar aquí con la doctora durante largo tiempo porque todos los tips que nos ha dado a tener en cuenta son muy importantes. No comprar productos que sean para un uso y lo usemos para otra cosa. Es importante leer entonces los rótulos que tienen cada producto para saber a qué edades están destinadas. Seguramente vamos a volver en otro móvil en vivo para seguir explicando sobre otros productos. Bueno, muy bien, gracias Gabriel Arias desde Exteriores, con todas las dudas con respecto a esta situación.